En 1810, el pueblo estaba indignado. Las condiciones para una guerra civil estaban dadas, debido a la desigualdad, la injusticia y el racismo que prevalecían en aquella época en la Nueva España. Nos encontramos en Guanajuato, el lugar donde todo sucedió. Sin embargo, el estado de Veracruz también tuvo un papel muy importante en la Guerra de Independencia gracias a las reformas borbónicas. Lo que hoy conocemos como reformas borbónicas constituyen un cambio en la política de la corona española hacia América, especialmente hacia la Nueva España. La provincia de Veracruz va a ser la más beneficiada de todas estas políticas porque gran parte de los proyectos se desarrollaron en su territorio. En primer lugar, tenía que ver con la defensa militar, con la remodelación del castillo de San Juan de Ulúa, de todas las fortalezas que se van a crear en todo el territorio, la creación del Camino Real de Veracruz a la Ciudad de México, que termina en 1806 apenas, el monopolio del tabaco que se establece en la región de Córdoba, Orizaba, Songolica, el palo del tinte, la vainilla en Papantla. Es decir, va a haber una serie de cambios muy importantes que van a beneficiar a Veracruz. Veracruz tuvo un papel protagónico durante la Guerra de Independencia, que fue representado por los pueblos indios, los mestizos, los criollos, las castas y los negros. Se recorrería un largo camino para conseguir la tan anhelada independencia. Pero en un principio, esto solo era un deseo de ciertos grupos sociales. La verdad es que todas las ideas románticas de la independencia se estrellarían contra la cruda realidad, ya que los insurgentes carecían de experiencia y entrenamiento militar, lo que hizo que fueran perdiendo la guerra. Todas las provincias tienen personas enojadas. Una de ellas va a llegar aquí a finales de 1808 y se llama Ignacio Allende. Para principios de 1809 sabemos que ya había organizado una junta de sanmiguelenses. Va a tener más de 60 miembros. Y Allende y todos los de la Junta deciden mandar comisionados a Querétaro, a San Luis Potosí, a Zacatecas, a Veracruz, a Puebla, y están en contacto con la Ciudad de México. La que lleva a los movimientos emancipadores o de independencia de la América Española es la invasión de Napoleón de la Península Ibérica. Primero con la excusa de ir a Portugal, y había firmado para eso el famoso Tratado de Fontainebleau con España. Pero claro, los españoles rápido se dan cuenta que lo que supuestamente era una vía de paso hacia Portugal era una invasión en toda regla. Y eso es lo que inicia los procesos emancipadores hispanoamericanos. Histórico movimiento a lograr la independencia. Duro proceso a conciencia, largo, tortuoso y muy lento. Quedando en el pensamiento si la lucha que se ensaña fue entre México y España o es otra la realidad, vamos a ver la verdad, desglosando la maraña. En realidad fue una guerra civil entre varios bandos que por ordinarios luchaban en esta tierra. La diversidad que encierra al español natural, indígena original, negros, criollos y mestizos, por motivos imprecisos, contra el gobierno virreinal. El 16 de septiembre de 1810, el régimen virreinal de la Nueva España se vio amenazado por los intereses de los criollos o hijos de españoles nacidos en América.
Ellos buscaban en un principio su independencia económica y política más que la del territorio novohispano. En una reunión de esa junta secreta, un amigo de Allende, que se llamaba Felipe González, muy amigo de él, propone lo siguiente. Señores, a la hora de dar el grito de insurrección, el grito es una metáfora, no es ni un texto, ni es que haya escrito ningún grito. Es decir, el inicio de una insurrección, el grito de libertad, el grito de insurrección, conviene que no lo dé ni un militar ni un civil, que lo dé un eclesiástico de luces. Se diferencia, por cierto, notablemente de otras insurgencias durante las revoluciones hispanoamericanas. Y esto tiene que ver básicamente con algo que no ha salido a colación o que no he mencionado, que es el hecho de que los dos grandes líderes de la insurgencia novohispana fueron los sacerdotes. Esto ya nos pone en un cierto camino, en una cierta tesitura ideológica, ¿sí? No es ninguna casualidad que una de las insurgencias, que la insurgencia novohispana más bien, sea una insurgencia que concibió la lucha contra los españoles como una lucha eminentemente religiosa, como una guerra religiosa. De esto no hay equivalentes. Ninguno de los otros grandes líderes de las independencias en América del Sur concibieron la lucha en contra de España como una lucha religiosa. Estos insurrectos lucharon sin mucha estrategia militar y sin tanto éxito en los actuales estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Morelos. Tuvieron algunos logros, hay que decirlo. Por ejemplo, Hidalgo instauró un gobierno provisional en Guadalajara. Además, declaró que todos los habitantes eran americanos, liberó los cultivos y suprimió las alcabalas y los estancos. Las alcabalas son aduanas, como aquí en Córdoba. Había una aduana y una renta de correos y de ahí sacaban dinero, porque cada que pasaba una recua de mulas del puerto de Veracruz hacia Puebla, por ejemplo, por Córdoba, dependiendo de lo que trajera la recua de mulas, ya sea aguardiente, algo que valía la pena, no transportaban maíz ni frijol porque no valía la pena, pero aguardiente o algún producto como telas, que llegaban de otras partes del mundo, pagaban un impuesto, un derecho de alcabala para poder pasar a Puebla. Y en Puebla pagaban otro. Y en la Ciudad de México, al entrar a la Ciudad de México, pagaban otro. Había otras maneras de conseguir recursos, por supuesto. Estaba la venta del tabaco, que daba muchísimo dinero y que se producía aquí en Córdoba, en Orizaba, en Jalapa. Ese dinero era mucho, pero ese se iba a España. Pues aquí también el malestar y el cansancio que van a sufrir todas las poblaciones que van a vivir en carne propia la guerra, pues va a ser también el tener que estar pagando contribuciones. En principio eran en forma de donativos, pero pues después se convierten en impuestos extraordinarios, impuestos forzoso. Que no hubo ningún pípila, ese es otro invento de Carlos María de Bustamante. Yo se los he probado en todos los tonos. Me encontré 9 procesos contra incendiarios de la Alhóndiga allí en el Archivo General de la Nación. Pues siguen diciendo que hay pípila. No es cierto, es un invento, no pasó. Pero bueno, cuando entran, eran 2 puertas en la Alhóndiga, entran, mira, era un pueblo minero, había pólvora, había dinamita, bueno, no dinamita, pero sí pólvora. Pues, ¿tú crees que iban a ir ahí con una tea, con una puerta enorme de mezquite? Pues ahí estaba sentado yo creo que el día entero para que se le quemara. No, pues la volaron con pólvora, pues, rapidísimo. Y se metieron y matan prácticamente a cuchilladas a todos los que estaban ahí adentro. Cuando eso se sabe, muchos de los que apoyaban el proyecto de independencia se hacen atrás. Muy a pesar del avance de insurgencia en el país, no hubo un final muy feliz porque no tuvieron chance. En desagradable trance, Hidalgo fue capturado. Jiménez y Allende al lado, también Aldama en Coahuila, fueron a Chihuahua en fila, donde serían fusilados.
Para contener a los insurgentes, el gobierno virreinal organizó en Nueva España milicias populares y de patriotas, defensoras de Fernando VII, entonces rey de España. Los veracruzanos, sin embargo, aceptaron sin mucho entusiasmo la convocatoria del virrey Francisco Javier Venegas del 10 de octubre de 1810. Por su parte, el gobernador de Veracruz, Carlos Urrutia, estaba convencido de que en el territorio veracruzano no pasaría nada, dado que, según él, no existía rivalidad alguna entre los distintos sectores sociales, como sucedía en otros lugares, pero estaba muy equivocado. A causa de la guerra, la economía entró en crisis, porque las clases menos privilegiadas que trabajaban como jornaleros, sirvientes o que eran esclavos, se rebelaron contra las autoridades virreinales y contra sus propios patrones. En lo que hoy es el estado de Veracruz, la guerra tuvo un carácter más bien interétnico y social. La verdad es que los combatientes no estaban interesados en la autonomía política y económica de los pueblos. Por ejemplo, los negros de la costa transformaron el conflicto en una guerra particular y se enfrentaron a todos los blancos por igual, sin importar que fueran criollos. Todos los centros urbanos realistas, como Tuxpan, Papantla, Misantla, Perote, Jalapa, Orizaba, Córdoba y Veracruz, serían gradualmente rodeados por los insurgentes. Entretanto, el 19 de marzo de 1812, se proclamó en Cádiz la Constitución Política de la Monarquía Española. El virrey Venegas llega como virrey, o empieza como virrey justo dos días antes, si no recuerdo mal, de que se inicie el movimiento de Hidalgo. ¿Por qué lo digo? Porque toda la gestión de Venegas, ¿sí?, esos tres años, están marcadas de manera evidente y de manera, yo diría, definitiva, por una situación de guerra. Y esa situación de guerra tiene una serie de implicaciones. No se pueden realizar todas las elecciones que se podían realizar. Las que se realizan bajo circunstancias extraordinarias. La libertad de imprenta no se aplica como debió de haberse aplicado. En fin, esto es innegable. O sea, hay muchos planteamientos de la Constitución gaditana que no se aplicaron o que se aplicaron parcialmente. Se supone que con la Constitución de Cádiz tendríamos una sociedad con ideas más liberales e ilustradas y, por lo tanto, más cercanas a los insurgentes. Pero en la práctica esto no sucedió así. Lo que sí sucedió fue que los comerciantes y aristócratas liberales del norte, centro y sur de Veracruz no solo no se rebelaron contra el régimen virreinal, sino que se unieron a él para enfrentar a los mestizos e indígenas que se encontraban amenazando los principales centros urbanos. Establecieron gobiernos de justicia para administrar la justicia, que era muy importante para los pueblos. Una de las características de los insurgentes fue que mantuvieran la libertad de los pueblos, así que respetaran los gobiernos municipales de los pueblos e indios. Para comprender las formas de organización político, militar y económicas, tanto del bando realista como del insurgente, debemos entender que se formaron, se organizaron en el contexto de una guerra civil en la que no había un modelo a seguir en cuanto a sus formas de organización. Todo eso se tuvo que improvisar. Cuando los oficiales foráneos quisieron organizar un gobierno y la defensa de la región veracruzana, los comandantes pueblerinos se rebelaron para preservar su independencia militar. Por ejemplo, en el norte de Veracruz, los insurgentes locales mantenían su autonomía a toda costa. Sobre todo en el bando insurgente, lo que va a pasar es que no hay un solo líder importante que conduzca la guerra. Va a haber muchos jefes militares en cada una de las regiones del país y esto de alguna manera va a dificultar su forma de gobernar, porque todo mundo va a querer ocupar cargos, bien fuera de intendente, de tesorero, de comandante y demás. En cambio, en el bando realista, ellos se guiaron por las órdenes del virrey, que tenía una idea de la conducción de la guerra mucho más precisa, y lo que hicieron fue fusionar el mando civil al militar con la idea de tener un mando único
Eso es lo que se hace en todas las guerras. Nicolás Bravo llega entre agosto y septiembre de 1812 a tierras veracruzanas. Al llegar, ya existían grupos insurgentes. Toda la costa se había levantado durante 1811 y 12. Muchos de esos grupos insurgentes operaban de una manera autónoma. Cada pueblo tenía su grupo. Así que una de las cosas interesantes de la acción de Bravo es que logró establecer un liderazgo por encima de todos estos grupos individuales en el centro de lo que va a ser el estado de Veracruz. Nicolás Bravo fue el primer insurgente que en 1812 entendió la importancia estratégica de Veracruz, pues sabía que si controlaba las zonas costeras y el camino real, es decir, la ruta comercial de Veracruz a México, cortaría toda comunicación entre la corona española y la capital del virreinato. Sobre todo, garantizaría el abasto de víveres y armamento de sus tropas por medio de la imposición de contribuciones de guerra a los viajeros y de impuestos a todo comerciante que usara el camino real. Utilizó los recursos que él ganaba en las batallas por controlar el camino de Veracruz para establecer un caudal de recursos que podría utilizar para apoyar la insurgencia. Con ese dinero, él pudo establecer un control sobre los otros grupos. Así que lo que Bravo hizo fue convertir el control que tenía sobre el camino entre el puerto de Veracruz y el altiplano para dirigir y construir un gobierno, ¿no? Primero, militarmente, como ya dije, pero más que militarmente, también los insurgentes empezaron a establecer un control político. El papel que mantenía el puerto de Veracruz durante los finales del siglo XVIII y los inicios del siglo XIX como el principal puerto comercial, el principal puerto donde entraban y salían ingresos monetarios de la Nueva España. Se sabe que hay dos caminos que comunican al altiplano con ese puerto. Uno de ellos pasaba por Jalapa, el otro por la zona de Córdoba Orizaba, sino que también en el puerto se controlaba la navegación hacia otros puertos en las costas laterales, ¿no? Lo que es Tuxpan, lo que es lo que hoy en día es Cazones, lo que es Coatzacoalcos, los Tuxtlas, todo eso se mantenía arraigado bajo el control del puerto de Veracruz, ¿no? Entonces, esas condiciones también van imprimiendo ciertos factores a lo que es el conflicto que se va a dar por la Guerra de Independencia, ¿no? Puente del Rey fue muy importante porque es un punto clave en el camino entre la costa y el altiplano. Es un punto donde, pues obviamente es un puente. Todos los transportes tenían que cruzar por ahí. Todavía se usa, cualquier persona que vaya a Puente Nacional puede cruzar el mismísimo puente. Ese puente fue crítico porque obviamente es un punto donde se podría controlar el tráfico. Sin el permiso de los insurgentes, nadie pasaba ese puente hasta 1815. Y por eso los insurgentes podrían básicamente cobrar una tarifa a cualquier comerciante que quería transitar de Veracruz a México o de México a Veracruz. Y eso es lo que hicieron. Eso era su fuente principal de recursos. Un hecho importante de la Guerra de Independencia tuvo lugar en Coscomatepec, Veracruz. Nicolás Bravo, quien estaba allí con sus tropas, combatía contra los realistas por el control del camino real de Puente del Rey a Jalapa y de la producción de tabaco. El sitio de Coscomatepec constituye uno de los episodios más dramáticos de la guerra. El general Nicolás Bravo fortificó el pueblo ante la amenaza y los ataques de las tropas realistas acantonadas en Córdoba. En octubre de 1813, el general Bravo rompió el sitio de Coscomatepec, organizando una serie de eventos para distraer a las tropas realistas. Y lo que hicieron fue atacar el pueblo cuando ya la población había huido, Nicolás Bravo se había escapado, y en represalia, en enojo, cuenta un testigo ocular
que profanaron la imagen de San Juan y a la Virgen de Guadalupe, por ser el estandarte insurgente, pues la fusilaron en la plaza. Ello dio pie a que los insurgentes de Zacatlán de las Manzanas fusilaran a la Virgen de los Remedios porque era la patrona de los realistas. Entonces aquí lo que estamos viendo es una guerra también simbólica, donde la que perdió pues fue la Virgen. Francisco Javier Venegas no pudo contener a la oposición dentro del marco constitucional. Por eso, suspendió las elecciones democráticas a los 3 meses. Debido a esto, fue sustituido en marzo de 1813 por Félix María Calleja. En este contexto, Morelos instaura el Congreso de Chilpancingo el 13 de septiembre de 1813 y declara la independencia de la América septentrional del trono español. Septiembre 14 fue, en la primera sesión, se leyó por convicción lo que les relataré. Un documento que fue sentimientos de la nación. Declaró la abolición de castas y esclavitud. Tortura, mala actitud, daba su eliminación. A nuestra hermosa nación le daba su independencia. La religión por conciencia, única por convicción. Igualdad de condición, la división de poderes. El cumplir con los deberes, soberanía popular. Un documento sin par, benéfico a muchos seres. Por su parte, en 1814, las tropas virreinales ponen en marcha una política de indulto para pacificar a los pueblos. Además, el virrey Félix María Calleja diseña también un plan para militarizar el camino de Perote a Veracruz. El objetivo era, por un lado, proteger el correo, el libre tránsito de los particulares y la conducción de víveres a la Plaza de Veracruz y, por otro, ahuyentar a los insurgentes que constantemente asaltaban los convoyes. Y mientras esto sucedía en la Nueva España, en diciembre de 1813, Napoleón reconoce a Fernando VII como rey de España y lo libera de su encierro en la ciudad de Valencey, Francia, donde se encontraba desde 1808. Cuando regresó al trono, Fernando VII dijo que él no iba a ser un monarca constitucional y restauró el absolutismo. Después, el 4 de mayo, firmó un decreto por el cual anulaba la labor legislativa de las Cortes de Cádiz. Esto les daría ventaja a los realistas sobre los insurgentes, pero estos se irían recuperando poco a poco.